Buenas, mi nombre es Alexandra, soy estudiante de grado de psicología en la Universidad Miguel Hernández. Y bueno, en esta ocasión vamos a conocer la historia de Olegario. Es un chico proveniente de la Guinea Ecuatorial, tiene 30 años y se encuentra en una situación laboral un tanto complicada. Así que vamos a dar paso para que nos cuente su historia. Buenos días, Olegario. Buenos días. Me gustaría que te presentases, que nos contases un poco acerca de ti, de tus orígenes, cómo fue tu llegada a España. Bueno, mi nombre es Olegario Castaño, soy de Guinea Ecuatorial y vine a España en el año 2012, concretamente en la ciudad de Zaragoza, para estudiar el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Finalicé el grado en el 2016 y vine a Alicante para poder cursar el máster en la UMH del 2016 a 2017, y tras finalizar pues eso, pues el máster, pues decidí pues quedarme en España, con lo que lleva todo eso, el cambiar de tarjeta de estudiante a residente, buscar un contrato de trabajo para poder hacer ese cambio. Y al principio pues todo complicado, ¿no? Porque la tarjeta de estudiante no te permite trabajar, pero para trabajar necesitas un contrato de trabajo. Es como se dice así aquí en la pescadilla, que se mueve la cola. ¿Por qué te llamó la atención esta carrera? Generalmente me llamaba la atención dos carreras: Derecho y Recursos Humanos. Me encantan más los Recursos Humanos, porque yo me acuerdo una vez en el instituto vinieron a darnos una charla, ¿no?, sobre el mundo del trabajo y demás, y yo me acuerdo que uno de los docentes dijo que todo activo importante en cualquier tipo de organización son las personas. A partir de ahí, como dije, ese joder, si son las personas, yo creo que toda empresa debería saber cómo reclutar al candidato idóneo para su empresa. Y a partir de ese momento pues fui buscando información. Pero no, mi país no se ofrecía esa carrera, y estaba estudiando Derecho en mi país hasta tercer año. Y luego pues hice la selectividad por la unidad de cuenta propia y tuve la ocasión de venir a España y dije, voy a por Recursos Humanos. ¿Te ha costado o te está costando mucho encontrar trabajo de lo que has estudiado? Que si me está costando, joder, desde que he terminado la carrera y el máster, a día de hoy no he encontrado trabajo de lo que he estudiado. No sé, quizás lo he tenido complicado por mi naturaleza, lo voy a decir tal o cual, de ser persona migrante, de ser, digamos, negro, ¿no? Ah, porque la mayoría de compañeros que tengo de la carrera están trabajando de eso, o algunos del máster también. Si ya de por sí para encontrar prácticas me fue complicado, pues me fui haciendo la idea hasta el momento en el que voy a una orientadora laboral, he ido a ferias de empleo, he llevado el currículum, a pesar de que es algo que he estudiado, he pagado para que se me haga un currículum también, por si el problema soy yo. Nada, no me llama, y a raíz de eso dije, me voy a sufragar otro máster solamente con la opción de poder hacer prácticas. Vi un máster propio que ofrecían prácticas de 3 meses. Hice el máster, hice las prácticas aquí en Alicante, y a partir de ese momento sí que reconozco que algo ha cambiado. He recibido varias llamadas ya. Dentro de esas llamadas había una empresa que sí quería contar conmigo, pero las condiciones que me ofrecía, sobre todo teniendo que ir a otra ciudad, no eran apetecibles. ¿Y cómo consideras que han sido tus entrevistas de trabajo? ¿Crees que se han visto sesgadas por tu origen? Yo creo que sí, ¿eh? A ver, yo me acuerdo de una entrevista que fui cuando la orientadora laboral me dijo, prueba no poner foto, que fue un momento en el que me llamaron. Fui a la entrevista y digo, menudo profesionales estamos formando, ¿no? Y me dice, ¿eres tú Olegario Castaño? Yo, sí. Joder, textualmente, esperábamos a otra persona. Y yo, en plan, se supone que eres un profesional. Pero también he de reconocer que después de mi segundo máster tuve la mejor entrevista que he tenido en toda mi vida. Me lo hizo la reclutadora, era de una multinacional, y de hecho me dijo que se sintió contenta conmigo, ¿no? Y yo también a su vez, porque
salí de esa entrevista y estaba contento y sí, volví a tener otra de otra multinacional muy, muy grande en Madrid. De esas dos entrevistas no he podido moverme simplemente porque lo que me ofrecían no me da para cambiar de ciudad. ¿Cómo crees que ha afectado esto a tu vida a nivel social, económico, psicológico? Buah. Yo creo que fatal. Para serte sincero, he pedido ya cita con el psicólogo porque, a ver, nosotros al tener tu primera residencia, la primera y el segundo, pues te piden tener ciertos meses cotizados para poder renovar la documentación y te ves en esa obligación de buscar trabajo de lo que sea. Llegó un momento en el que, hostia, no podía dormir, me levantaba, cogí el móvil o el ordenador a buscar ofertas de trabajo para el 2020. Se terminó mi contrato y aún así no había llegado a los meses necesarios para tener la certeza y la seguridad que se me va a renovar. Para ser sincero, yo creo que lo que llevo aquí habré echado más de 500 currículum. Aunque no está bien, he tenido más que inventar algo en relación con esa oferta de trabajo. Aún así no te llaman y llega ese momento en el que te desesperas. Y tan malo soy que no me llaman ni siquiera o no paso el primer filtro de todo el proceso laboral. Muchísimas gracias, Ole. ¿Hay algo que te gustaría comentar o resaltar de lo que has dicho? La precariedad que vivimos todos los jóvenes, sea migrantes o no. Estamos en un mercado laboral ahora más con la pandemia muy complicado y que yo veo que los jóvenes pues lo tenemos difícil, ¿no? Encadenando trabajos precarios con lo que esto lleva. No puedes independizarte, no puedes tener una vida social digna, no puedes, un montón. Perfecto, muchísimas gracias, Ole. A ti. Encantada, una vez más, y espero volver a verte.